Entra. Hola, mi viejo amigo. Juan, ¿qué pasa con tú? Ah, nada mucho. Estaba contando mi dinero amado. Siempre contando tu dinero. ¿Cómo está tu esposa? Está bien. Bien. ¿Cómo está tu pierna? Ah, siempre de igual. Es difícil estar cojo. Sí, sí. Hasta mañana. Adiós. Juan, Juan! ¿Qué? Oh, amigo mío, sufro una desgracia y... No me hablas de desgracias. Nadie es tan desgraciado como yo, que estoy cojo. Pero yo también soy desgraciado. Mi querida esposa está muy enferma. Hazme el favor de prestarme bastante dinero para comprarle medicina y buenos alimentos. En 2 meses recibiré el dinero de mis cosechas, y entonces te pagaré la deuda con interés. ¡Imposible! No comprendes que necesito todo mi dinero, cada centimo. Pide ayudas a Blas o a otros amigos tuyos. Ellos son tan pobres como yo. Entonces, pide ayuda a nuestro señor. Le he pedido ayuda, Juan, pero parece que no me oye. Es posible que falte bastante fe. El problema es tuyo. No me molestas más, por favor. Estoy ocupado. Señores, es mi Isidro y mi esposa está muy enferma. Solo tú me quedas. Ayúdame, por favor. Encontré a mi esposa en la puerta de nuestra casa, completamente curada. Ha sido un milagro de nuestro Señor. Tienes razón. ¿Es un milagro? Ahora lo que tienes que hacer, Juan, es pedir al Señor que te cure la cojera. Pídeselo con fe y Él te escuchará. Lo haré. Hazlo cuanto antes, Juan. Sí, sí, hoy mismo. ¿Qué te parece que en vez de quedarme en casa rezando, vaya a la iglesia y le haga al Señor la ofrenda de esta cadena de oro? Me parece muy bien. Pues lo haré. Ahora mismo me pondré en camino. Pero fíjate en esta cadena. Es de oro puro y vale muchísimo. Me pongo triste al desprendérmela. Más vale tener la pierna curada. Tienes razón, Isidro. ¡Es un milagro! ¡Sí, sí, sí! ¡Él está corriendo! ¡Nuestro Señor ha salvado a mi amigo! ¡Mira! ¡Aquí viene ahora! ¡Ay, mi amigo! ¡Estoy muy feliz para tú! Me puse a rezar a los pies de nuestro Señor, pidiéndole con toda mi alma que me curara de la cojera. Le prometí darle en ofrenda una cadena de oro. Poco a poco, mi pierna se ponía más fuerte. Al fin de una hora, más o menos, me puse en pie. Poniendo la cadena a los pies del Nuestro Señor, y yo salí sin muletas. Ayer mi esposa y yo también rezamos por ti con toda el alma. Sí, por supuesto. No les costó nada para rezar. Pero el milagro me ha costado una buena cadena de oro. ¡Ay, ay! ¡Me duele la pierna! ¡Otra vez estoy cojo! ¡Ay, ay, ay, ay!